En este vídeo vamos a trazar las rectas tangentes a una circunferencia de centro O y que pasen por el punto exterior P. Es un problema que ya hemos resuelto con dos métodos anteriormente en el canal, pero vamos a aplicar un tercer método. Al final del vídeo os dejaré enlace a los otros dos métodos, ya que uno de ellos suele ser el que habitualmente os pedirán. Pero de todos modos vamos a ver este método. Como os decía, tenemos la circunferencia de centro O y el punto P, y nos piden las rectas tangentes a dicha circunferencia y que pasen por el punto P. El primer paso va a ser trazar un arco que tenga la medida del diámetro de la circunferencia, es decir, dos veces el radio. Voy a dibujarme una recta auxiliar donde poder trasladar dicha medida para posteriormente trazar el arco, por ejemplo por aquí, y como ya tengo la medida del radio, me lo voy a llevar hasta este punto de corte de esa recta auxiliar con la circunferencia. Rotamos, trazo un pequeño arco y ya tengo a partir del centro dos veces el radio, es decir, el diámetro de esa circunferencia. Con esa medida y centro O, vamos a trazar ese arco que acabo de comentar. Ajustamos, ahí lo tenemos y trazamos el arco. Hasta ahí está bien. Una vez trazado este arco, nos vamos a ir con el compás al punto P, lo abriremos hasta el centro de la circunferencia, el punto O, y vamos a trazar arco hasta cortar el arco anterior. Vemos que obtenemos estos dos puntos de corte, que voy a llamar por ejemplo A y B, los cuales al unirlos con el centro de la circunferencia nos darán dos puntos de corte con la circunferencia. Esos dos puntos de corte serán los puntos de tangencia T1 y T2, pues ya solamente nos queda trazar las rectas tangentes a la circunferencia que pasen por P, T1 y por P y T2. Hemos visto un tercer método para resolver este problema en el cual nos pedían unas rectas tangentes a la circunferencia que pasaran por un punto exterior P. Como os comentaba, os dejo enlaces para que podáis ver los otros dos métodos. Y como siempre, agradeceros que compartáis el vídeo en redes sociales, le deis a me gusta. Como siempre os digo, es el mejor apoyo que podéis dar al canal. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente vídeo.